Pátzcuaro, una hermosa ciudad que fue capital de Michoacán y se encuentra al borde del lago con su mismo nombre, el lago de Pátzcuaro, donde está una encantadora isla, la isla de Janitzio. En este video te muestro qué hacer en este hermoso pueblo mágico lleno de tradición. Como te mostré en el último video de mi viaje al estado de Michoacán, la aventura empezó en Morelia, la hermosa capital con encanto colonial, donde después de estar varios días, mi familia me dio el encuentro para irnos hasta Pátzcuaro. Ya estamos en Pátzcuaro, acabamos de llegar, un camino de más o menos una hora desde Morelia. Cansados estamos. Nos hospedamos en un Airbnb a dos cuadras de la principal plaza de la ciudad. Ahora sí, a descansar. Ya vamos a dormir y estamos en las habitaciones. Hasta mañana. Mañana. Chao. Ya. ¿Qué, estás mal? No. Bye. Buenos días desde Pátzcuaro. Ya amaneció, ya son casi las 9 de la mañana y como habrán visto, he venido con mi familia, pero es chévere venir con grupos grandes, pero lo malo es que todos tienen sus propios tiempos y nadie está listo en este momento. Entonces he decidido salir a caminar, dar una vuelta solo. A ver, vamos a la plaza central. Amigos, he llegado a la Plaza Vasco de Quiroga, considerada como una de las más hermosas en todo México. Esta plaza conmemora a Vasco de Quiroga. Ahí vemos su estatua inmensa, quien fue el primer obispo de Michoacán y quien hizo muchos aportes a esta región. También la conocen como la Plaza Grande, porque sí, es inmensa. Y algo curioso es que alrededor de esta plaza inmediatamente no hay una iglesia. Eso es algo poco común en las plazas latinoamericanas, pero sí veo varias cúpulas cercanas. Está muy linda esta plaza y ya la gente está empezando a salir. Hola. ¿Y las chicas? Hola, Nicolás. Hola, buenos días, José Daniel, hola. ¿Qué tal? En los portales alrededor de la Plaza Grande hay varios restaurantes y también puestos como este que vende pan. ¿Higo? ¿La fruta higo? Sí, es ah, el sí, te encanta el higo. ¿Qué quieres? Sí. Uno, Dani. Y está trenzado. Ok. Eso es muy típico de aquí. Es el que más vendemos. Gracias. Gracias. Buscando dónde comer, hemos caminado por los portales y hemos llegado a la surtidora. A ver si hay espacio para 8. Buenos días, chicas. Buenos días. Good morning. Es tardonas. Nos dieron mesas separadas, no se pueden juntar a pesar que están cerquita. Es una regla. ¿Qué tal, eh? Muy rico, muy rico. ¿Te parece la rosca de canela de Perú? ¿Tú que eres experta en café, ma? ¿Qué tal, eh? Está rico. ¿Ya lo probaste? Sí, ya. Está rico. Pedimos muchas cosas, pero en promedio cada plato costó alrededor de 80 pesos, como 4 dólares. Acabamos de terminar el desayuno, ahora estamos decidiendo qué hacer y creo que vamos a ir al muelle para ir a la isla de Janitzio. Bienvenidos a Pinacán. Ahora hemos llegado al muelle general para tomar los botes a Janitzio. Hemos decidido ir primero a Janitzio antes de recorrer la ciudad de Pátzcuaro porque va a estar lloviendo durante el día. Costó 90 pesos cada uno y el camino va a demorar como unos 40 minutos. Ya estamos en Janitzio.
Vamos a subir ahora a ver algunas cosas y el objetivo es subir hasta la estatua de Morelos. Estamos empezando la subida. Ahora hemos llegado a la única iglesia de Janitzio, que es a San Jerónimo. Y lo curioso de esta iglesia es que es la única que tiene registro que la torre del campanario está separada del templo. Esto porque antes la iglesia estaba justo ahí, al lado del campanario, pero construyeron una nueva y el campanario quedó aparte. Amigos, ahora estoy en uno de los lugares más icónicos de Janitzio, el cementerio, su panteón. Pero este lugar especialmente se luce para el Día de los Muertos, el 1 y el 2 de noviembre, porque todo está lleno de luces, de ofrendas, de familias recordando a sus seres queridos, y por eso Janitzio es muy popular. A esta hora del día, en esta temporada, no se ve mucho. Incluso se puede decir que el cementerio es bastante simple, pero esos días es otra cosa. Ya llegamos a la cima donde se encuentra la estatua de Morelos. Es como un tipo parque, hay juegos para niños, hay comida, hay diferentes cosas. Así que vamos a subir al puño, ese es el objetivo. En el agua han visto los pescadores que les mostré. Bueno, este es el pescado que pescan, el charalito, chiquitito. Vamos a probarlo. ¿Qué tal? A ver. Muy rico, tiene un sabor bien especial. Y con el limoncito da un toque muy bueno. A ver. Picante y regular. Sí. Doble sabor. Ahora vamos a subir. Son muchísimos escalones que se tienen que subir y hay una fila para poder subir al puño. Ya estamos abajo en el muelle y empezaron los truenos. Por eso vinimos temprano, porque habíamos visto que el pronóstico del tiempo decía que iba a estar lloviendo como está ahora. Entonces ya nos regresamos a Pátzcuaro. Quería salir a seguir grabando, pero está que llueve bastante y no para. Voy a esperar un rato a ver, o si no, pues me tendré que mojar. Finalmente paró de llover. Bueno, sigue lloviendo, pero poquito. Ya llegó Iván. Hola, Iván, ¿qué tal tu viaje? Cansado. Mi viaje, perfecto. Estamos ahora viendo dónde comer y hemos parado en la iglesia, en el templo de San Juan de Dios, que justo hay misa. Muy bonito por fuera. Buscando dónde comer, paramos en los portales alrededor de la Plaza Grande para probar antojitos de la zona. Esta es la corunda, a ver. ¿Con qué? ¿Queso y rajas? Queso y rajas. Este es una especie de tamal, pero es bien típico de Michoacán. Es triangular, es lo que lo caracteriza. Rico, 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 rico. ¿Qué pediste, man? ¿Cómo se llama esto? Un chayote. Chayote. ¿Qué tal? Muy rico. Este es el tamal de pollo que yo pedí con salsa verde y crema. Buenísimo. Ahora hemos llegado a la Plaza Gertrudis, también conocida como la Plaza Chica, porque es más chica que la otra, que la llaman grande. Aquí hay muchísimo más comercio y está este edificio que a simple vista parece una iglesia. Pues lo fue en algún momento, pero ahora es la biblioteca pública de la ciudad. Interesante, ¿no? Que hayan convertido una iglesia en biblioteca, pero está cerrada. ¿Cómo será por dentro? Me da curiosidad. Para nuestra cena fuerte entramos al restaurante Lupita y pedimos varias cosas. Margaritas para tomar. Rico, rico, rico. Y yo cené el pollo placero, que lo sirven con enchiladas y verduras.
Ya salimos del restaurante, la comida estaba rica, por lo menos mi pollo placero, muy rico. ¿A ti te gustó el mole? Mi mole. ¿Rico? Sí. ¿Te gustó tu comida, Andrés? Sí. ¿Sí? Caminando por la ciudad llegamos hasta el mercado donde estaban sirviendo la verdadera comida. Compré un atole de coco, a ver. ¡Riquísimo! ¡De verdad! El atole es una bebida a base de maíz. Wow, está tan rico. Y solo 15 pesos. Amigos, otro día en Pátzcuaro. Mi familia ya se fue. Iván está enfermo, le cayó mal la comida. Saqué tomar suero. Entonces vamos a buscar un restaurante donde almorzar que pueda tomar una sopa y luego yo voy a estar recorriendo la ciudad y Iván se va a ir a descansar. No hemos tenido mucha suerte, un lugar tenía una espera de una hora y media y otro lugar estaba cerrado, otro lugar justo acababan de cerrar porque van a sanitizar y abren a las 2, así que lo que sea ya Iván, ¿no? Ya. Hemos entrado a Casa de los Ángeles y entramos aquí porque tienen pescado blanco. El pescado blanco es un pescado que antes abundaba en el lago Pátzcuaro, pero se ha hecho muy escaso, entonces es difícil encontrarlo hoy en día. Algunos restaurantes lo ofrecen, así que eso es lo que voy a pedir. Iván, una sopita. Ya salimos del restaurante, el pescado estaba rico, nada así espectacular, pero estaba bien, me gustó. Y pues Iván solo pidió la sopa. ¿Qué tal? Rica. Rica. Con la sopa no hay pierde casi. No. Como estamos en Los Portales, voy a probar helado artesanal. Venden muchos por aquí. He comprado un helado de la nevería Erendira. Este es de paste, que es como cajeta dulce de leche. Es el de coco, riquísimo. Me encanta todo lo que tiene coco. Y el de aquí es el de paste, que es el tradicional. Riquísimo. Ahora he llegado a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, el templo más importante de Pátzcuaro. Este imponente templo fue construido sobre una pirámide purépecha y fue catedral cuando Pátzcuaro era capital de Michoacán. En el principal altar se encuentra la Virgen de la Salud de casi 500 años, una de las primeras imágenes marianas hechas en el Nuevo Mundo y elaborada con pasta de caña, la imagen religiosa más venerada en Pátzcuaro. Esta basílica también es muy importante por tener los restos de Vasco de Quiroga, importante obispo en la historia michoacana. Este es el Museo de Industrias y Artes Populares, que lamentablemente está cerrado en estos momentos y se encuentra justo enfrente de la iglesia de la Compañía de Jesús, que tiene al lado al antiguo colegio jesuita, que es un centro cultural. Hay una exhibición y concurso de artesanías de Michoacán que están geniales. Si tienen la oportunidad de darse una vuelta por los pueblos donde se hacen, van a salir ganando. Ahora llegamos al Templo del Sagrario, una de las más representativas de Pátzcuaro, que se construyó en el siglo XVI y que es muy especial por el muro que la rodea. Ahora me encuentro en la Casa de los 11 Patios. Este era el convento de las Dominicas de Santa Catarina de Sena y fue construido en el siglo XVIII, un lugar muy interesante donde ahora se encuentran artesanos que venden sus productos hechos a mano. Este es el primer patio. Ahora, dentro de la estructura solo se cuentan 5 patios. Este pasillo contaría como un sexto y los demás se encuentran en el Templo del Sagrario. Antes estaban unidos, por eso se considera como 11 patios. He llegado al mercado y estoy en el puesto de Doña Paulita. He pedido unas enchiladas placeras que son las clásicas. Las comí en la versión del restaurante el primer día que estuve aquí, pero ahora voy a probar la del mercado. Se ve genial. Sí, este negocio tiene más de 60 años. Yo soy el más chico de la familia, de los hombres. Son 3 mujeres las que cocinan en el comal ahorita y los demás pues nos dedicamos a preparar lo demás. Este es un...
una tradición aquí en Pátzcuaro, la pollita feliz. Ahora sí que quien viene a Pátzcuaro y no viene a cenar a la pollita feliz es que no vino a Pátzcuaro. Ah, ya. Y es una tradición. Sí, me encanta, es delicioso, muy tradicional, muy ricas y ves el plato grandísimo. Sí te rinde. Sí. Muy buenas. Tienen, están fresquecitas, muy buen sabor. Te dan tu ensaladita fresca, o sea, perfecto. Sí, ¿a ti también te gusta? Nunca he probado aquí, es mi primera vez. Pero creo que le va a gustar. Gracias. Yo no voy a poderme acabar. La orden está inmensa, no lo puedo creer. Se ve bien rica. Tiene pollo, enchiladas, papa, zanahoria, cebolla. A ver, vamos a probarla. Está riquísimo. Qué rico que está esto. Y la zanahoria y las papas. Esto está rico, rico, rico. Está inmensa. Creo que hasta 3 personas podrían comer de este plato. Pero está delicioso, delicioso. Voy a comer, voy a tratar de acabármelo. ¿Valió la pena la espera? ¿Valió la pena la espera? Muy bien. Ya salí del mercado y probablemente quieren saber si me terminé las enchiladas. No las pude terminar. Es una porción muy grande, pero casi la termino. Recomiendo que coman a 2 o 3 personas. También pueden pedir cosas más pequeñas, pero estuvo riquísima, me encantó. 140 pesos, muy buen precio. Ahora voy a ir a donde nos estamos quedando, porque pues saben que Iván está mal, y a ver cómo sigue. ¿Cómo sigues? Mejor, he dormido varias horas. Ah, ya, qué bueno. Y por supuesto, faltaron lugares que visitar, pero esa es la excusa perfecta para regresar, así que regresaré. Recomiéndenme qué lugares visitar. De repente han visto algo que es espectacular, han probado algo rico. Recomiéndenme. ¿Qué tal te pareció, Iván? ¡Yay! Regresaremos. ¿Y la próxima no te enfermarás? ¿Enfermarás? Pues si no comen comida en la calle. Pues entonces, no. ¿Qué chiste? No hay chiste si no hay comida en la calle. Tienes que mejorar tu estómago. Ok. Wow. Nos vemos en el próximo video, chao.